Con 9 votos a favor, el martes anterior los regidores aprobaron esta política que regirá para los próximos 5 años, es decir, del 2016 al 2020, una vez que el cantón logre la declaratoria de Amigos de la Infancia. La aprobación se da posterior a un dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales que fue presentada tras la participación la semana anterior del Consejo Participativo y del Subsistema Local de la Niñez y Adolescencia. Nos comprometimos a que lo más rápido posible íbamos a traer el dictamen de comisión con este documento, y aquí viene prácticamente la aprobación del documento que ellos presentaron. Por su parte, la regidora Kelly Jiménez indicó que es importante esta política, pero también cuestionó el actuar de la municipalidad en cuanto a los jóvenes. Citó, por ejemplo, que en un bar cerca del complejo cultural se observan jovencitas en prostitución y esta se da aparentemente la venta de drogas, por lo que situaciones como esta no se pueden permitir. Por supuesto que es de entender que hay un buen espíritu y que en eso consiste la propuesta. Pero yo sí quisiera hacer un llamado y cuestionar, ¿qué está haciendo el gobierno local por la niñez? ¿Qué propuestas tiene? ¿De qué manera está promoviendo un desarrollo integral de nuestros niños, niñas, de nuestra adolescencia? Mientras que el regidor José Noé Calvo indicó que esa es una iniciativa importante. Fue muy sensible ver el escenario de un grupo de niños tratando de defender sus derechos y tratando de hacer una reflexión que llegara a lo más sensible del Consejo. No podemos otra cosa más que elegir apoyar a la niñez, porque a mi criterio y a mi entender son quizá escenas que nunca se van a olvidar en la mente de un niño. Esta política tuvo todo un proceso de elaboración, donde participaron menores de edad de los 11 distritos de Pérez Celedón. Tiene 5 ejes y se basó en la política nacional. Esos son persona, familia, comunidad, salud, educación, protección especial que incluye el maltrato infantil y la cultura, juego y recreación. Cabe indicar que esta política es parte de lo que se tiene que trabajar en el programa Cantones Amigos de la Infancia.